Ticón okay. Activo. Mi gente, estamos de vuelta en el comité y tenemos a nuestro artista invitado de hoy. Tenemos a Ticón en la casa. Ya, mierda, artista. Yo no sé ni picar. Ok. He started with a punchline. Okay. Háblanos a ver, Ticón, ¿qué es lo que? ¿Cómo te sientes? Me siento que estoy free, estoy en la sociedad. Me siento bacanísimo, ¿tú me entiendes? Y estoy aquí compartiendo con ustedes que están haciendo una vaina bacanísima. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Y aparte de eso, estoy vivo, respirando con el hijo mío al lado mío. Gracias a Dios. Me siento bacano, my brother. So, antes de entrar, ¿verdad? En todo lo que está bregando Ticón, vamos a hablar un poco. Explica a la gente un poco más de la historia de Ticón. Háblale a ellos un poco más de qué es lo que es. Ya, yo lo voy a montar pura. Como pura, tú, pura. No, aquí, esto es sin corte aquí, esto es puritine, pure. Tú ten el comité. Como que directamente desde Colombia, ¿ya? Tírate para atrás, relájate, no, chile. Tranquilo, está todo. Yo lo que estoy ahora mismo es educando a la gente y recordándole a la gente. So, le doy gracias por la oportunidad de dejarme hacer eso aquí, ¿tú me entiendes? So, anyway, yo soy parte del motor de esta vaina en Nueva York, en el hip hop en español, empujando el movimiento, ¿tú me entiendes? Soy parte de ese motor, jugué una parte grandísima llevándole esto a gente que no estaban oyendo esto, ¿tú me entiendes? Para que se pusieran al día con lo que uno está haciendo hoy, ¿tú me entiendes? En el comienzo de esta vaina, en el 2006-2008, yo estaba aquí empujando esta vaina, ¿tú me entiendes? Yo era uno de los motores de esta vaina, pero después me parquean a mí por 5 años y pico, ¿tú me entiendes? Estoy aquí ahora. Y cuando tú dices que tú eras el motor, ¿qué eran para que la gente que no? Y cuando tú dices que te parquean, también dinos cómo fue. ¿Tú estabas en neutro, en drive? ¿Cómo fue? Nos explica. Ya, mira lo que pasa, homie. Yo me crié en la cultura del hip hop proamericano, ¿tú me entiendes? Ahí es que viene la vaina guala. Si tú hablas inglés y hablas español, tú eres un guala, porque cuando tú estás hablando guala delante de los cocolos, te dicen, yo, está that guala, guala, es eso. Nosotros agarramos y nos fuimos con eso, guala boys. Nosotros hablamos español donde nos dé la gana, y cuando te necesitamos decir algo para que tú lo entiendas, te lo decimos en inglés, ve. So, yo estaba haciendo un tempecito, vendiendo droga. Cuando salí, dije, coño, quiero hacer algo, me quiero seguir buscando la paca. Quiero vivir la vida más o menos que estaba viviendo en el ambiente cuando estaba vendiendo droga. Y además, esta gente lo que están vendiendo es una vida que yo estoy pagando ahora mismo. No voy a salir de que a los 32 años rapeando. Y tampoco, ¿tú me entiendes? So, me metí en esta vaina a nivel de negocio. Y empecé por ahí. Y ahí empezó una vuelta, y ahí vino Indio, Jera, Young Flow, Chaka, Houdini, Sean Black. Podemos durar 2 shows aquí hablando de toda la gente que hemos participado. Yo hice un estudio, yo te dije, yo voy a buscar cuarto con esta vaina, ¿you understand? So, yo me crié en esta estos cultura. ¿Estos artistas venían a tu estudio y grababan de gratis allí o qué? ¿Cómo era? Ninguno estaba firmado contigo, sino que ellos venían, te pagaban por el aquí nadie estaba firmado con nadie. Yo te estoy hablando de los tiempos de Fatu Lo Mew, de Top Dollars, toda esa vaina, cuando esa vaina estaba sonando, que estaban trayendo su artista. El único que Top Dollars fue kind of late, pero mira Fatulo perdió un tro de cuarto trayendo un tro de tigres de allá para acá, y los tigres se le liquidaron, y un tro de corre-corre en la calle, y un tro de vaina. So, en realidad nadie estaba filmando, ¿tú me entiendes? Uno lo que se estaba estableciendo, organizando. This shit was the Wild Wild West. That's what this shit was. ¿Cuáles fueron uno de los que tú ayudaste más a...? Yo he ayudado a todo. A Chaka, Indio, Jera, Young Flow, todo. Houdini, todo. Yo he hecho eventos donde traigo gente que no están al día con qué es lo que ellos están haciendo. Y mujer y vaina, y hacemos un show, y aunque nos vemos lindo en una foto para que la gente del fuera que nos conozca se vea la pantalla bacana, yo te estoy ayudando, ¿no verdad? Yo he ayudado a todo. ¿Cuánto te lo han agradecido? Es la pregunta. No, cuando yo me ven en persona, todo el mundo me agradece, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que mucha gente, yo no lo culpo, mucha de esta gente no tiene, se vienen aquí, se frizan y van y se le olvidan vaina y lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. En realidad nadie
Ellos lo que saben que cuando yo llame, recógeme el teléfono. Y gracias a Dios, todos han hecho eso. ¿Tú me entiendes? Hace tiempo que nosotros no hacemos eso. Hace mucho tiempo que nosotros hacemos eso. Pero vamos a ver que lo que es. Saca el teléfono ahora mismo y dale dial a alguien ahí. ¿A quién tú quieras. Una persona de importancia. Sorpréndenos tú a nosotros. No vaya a sorprender. Sorpréndenos tú a nosotros. No tienes que decir. Tú llamas a la persona. Tú me dices a mí porque yo no sé quién sorprende a ti. Y yo no te sé quién te sorprende a ti. ¿Tú me entiendes? Yo te llamo el primo. La vaina. Sí. Eso no es el vaina, pero... Y si el tigre está vicio, está manejando. Dime, ya yo paso una vergüenza. Si te piché la llamada. Ahí es que tú pasas vergüenza. O ponte a hacer la investigación en YouTube y toda la vaina. ¿Tú me entiendes? Tú chequea ahí, tú vas a ver quién está conmigo. La foto... Pero nosotros sí, nosotros estamos escuchando, queríamos, no, con querían cinco curarse torras, conmigo. Cinco, no vaina, curarnos. Cinco, con mi turbano, yo sé toda la vaina, pero man, solo vamos a tener tiempo para todo eso, ¿tú me entiendes? Está bien, Tito, me pichaste eso, pero tú no le puedes pichar aquí a cierta... No, manín, yo sé todo, pero que estamos aquí... Pues si tú sabes, actúa como que tú sabes y vaya con el programa, caballero. A quien usted quiera que usted piense que sea de nombre. Ok, ejemplo, nosotros estuvimos aquí a Bibi Inc. Y Bibi Inc. llamó, ¿a quién fue que llamó? Arcángel. Arcángel. No te estoy diciendo llámame Arcángel. Vamos a ver si me recoge, si no está bici. Vamos a ver si está. Ajá, tengo mucho que hablar con Bibi. Para por lo menos darle un saludito. Dame, ve. Tite, tú tienes tu triángulo allá en la casa encendido. Sí, lo que pasa es que yo estoy esperando el videito que... ¿Sabes? Para enganchármela con una combi que tengo. Fue la de Leder entera que te compraste, ¿verdad? Con el triángulo. Chacho, papi, tranquilo. Ya. Vamos a ver si es verdad que Bibi le recoge. Una de esas que quiero. Y el hombre dice que no quiere que se la monte. Yo no vine a montar, yo vine a trabajar. Vamos a ver, porque... Pásale el guay. Espérate, dame. Mira, a ver, no le diste el cable, Frank. Y vivió un tigre que está puesto para su cuarto. Aguántala ahí, que no está cogiendo la llamada ahora mismo. No está cogiendo, imagínate. Ok, ya. Ya, tranquilo. Ok, so... Ok. Bibi quizá estaba bici. Okay. So, Titón, de... Entonces tú hablaste de que hubo un tiempo que te guardan. Sí. Háblanos un poco entonces de eso. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vaina callejera. Me porté mal. La gente que está en control de la sociedad me castigaron. Ve. Ya. Y durante todo ese tiempo que tú tuviste eso, ¿te tuviste en contacto con todos estos artistas? ¿Alguno de ellos te extendió la mano, te pichan? ¿Cómo así? Mientras tú estuviste allá, ¿trataste de comunicarte con nadie? No, una vaina, como te dije. Yo no soy rapero, yo no soy artista, nada de eso. Yo estoy en esta vaina y como te dije, cuando yo llamo, ellos recogen. Lo recogían ahí, está todo mal. gracias por poner la parte del humor. Que nosotros, ya yo iba por ahí, gracias ya, por... Ya tú me estás a fuego, dale. Pero, ¿cómo te digo? Yo sé que lo que es. Tú haces la invitación en heavy y tú sabes que lo guapo. ¿Tú me entiendes? Ahora. So, now... Dígame, ¿qué tú ibas? De allá, mira, del tiempo de que tú estabas metiendo mano con los artistas, vamos a decir, los tiempos de oro de Nueva York, que fueron 2006, 2007, 2008. Ajá. ¿Cuál de esos raperos de esa época ahora mismo te ha sorprendido, que ha dado el mayor crecimiento y se ha mantenido más duro y más consistente? No, el que está haciendo de ese tiempo, John Flow. Está metiendo mano, sí, nosotros personalmente aquí pensamos. John Flow. Está metiendo mano, pensamos que el chamaquito está metiendo mano. Y cómo, ok, ahora vemos que salió Chaka no hace mucho. Sí. Y espérate. Aló. Arréglame esta vaina que me pusiste a pasar vergüenza en el comité urbano. Yo puedo llamar gente, te llamé, recogían. Ayúdame ahí, por favor, mi hermano. Di quién tú eres, para yo ponerme a hablar más contento, por favor. Vivi, ¿qué es lo que? Oye, se te agradece pila, yo. Mira, ahí está el cable, Titón.
No, 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 ya estoy dando, le dije que estoy. Me pusieron, tú sabes, de esta vaina. Ellos, ¡pam! Corre la vaina picante. Y le tiré. Y el tigre todavía me batió, oíste. Y me puso el pa. Y está todo, pero no, está todo, mi hermano. Estamos aquí en el combinado. Estoy activado. Que lo que, Vivín, saludos. Tigres que son míos. De los míos ahí, mira, vamos a pasar por allá, un par de gorritas, ¿oíste? Para la comi, para la gente, para que sepan un entrepreneur de verdad, Vivi Inc, abriendo tiendas allá en Washington High, ¿qué es lo que? Normal, man, bro. ¿No tienen speaker ahí, Titón? Si lo tienen speaker, quítalo. No, it's sounding, mate, it's sounding to the speaker, we good. I'm still waiting for you. Put you on blast. I'm still waiting for you. Dime. Are you waiting for me? I'm still waiting for Titón to come to the store and talk some business with me. No, I'm going. I'm ya te digo. Ay, Titón, de los juegos. De los juegos que están. Ya, no, pero es de los míos. Él sabe que es toda la vaina. I'm going over there. Ya, estoy committed. Ellos graban esta vaina. Un abrazo, meta mano. Ya. Dale, Vivi. Saludos. Gracias por reportarte aquí en el comité. Igual, ahora el activo. Tranquilo, papi. Hey, yo, tiene que pasar por allá, tú, güey. No, espérate, espérate. Titón, espérate. Espérate, no, tampoco te pongas así. Put respeto, man. Baby, llegó a la estación de... Espérate. Mala mía, Titón, me excuso, caballero. Contacto. La jugada fue limpia. Eso no fue que tú le testeaste así, cuando estabas así, venía acá abajo. Dije, yo, comi, niño, comi, Va a seguir con la vaina. Yo llamé al tigre para atrás. Yo, pan, le puse el speak. Oye, sácame de esta vaina, de ahí toda la vaina. No editing, todavía esta vaina está en live para lo que está bien. Estamos en vivo. Estamos en vivo en el comitourbano.com. So, mira, so, ¿qué era lo que tú hacías, Titón, en esos tiempos? Yo you were like an entrepreneur, like. You would just record people, you would own a studio, like, what was it? ¿Qué parte tú jugabas en sí? Yo vine y... Era productor. Give me the breakdown, para entender lo del motor. I got all the tools that I thought that I could get. Yo busqué todas las herramientas que yo necesitaba, pensaba que podía para arrancar un negocio en esto. La cámara, el estudio, los Pro Tools, Diamond Bundle, toda la vaina. Sueño que tienes mucho por ahí. Armé un estudio. No dije, pues todo lo que se necesitaba, hood. If whoever was working, you could come. You ain't even got to pay. And if you think you popping, si tú crees que tú estás popping y toda la vaina y estás corriendo por aquí y te va a cotizar, we're going to holler at you. Dime, ¿qué es lo que? Ay, like who? Whoever. Pero, hey. Anybody. ¿A quién? You name it and then I tell you. It'll be okay. Que estoy frenado por ahí. Word. No tuve que frenarlo porque toditos caminaron bacano con uno porque uno es hombre. ¿Tú me entiendes? So no tuve que frenar a nadie. Pero saben que los guacos... Un par de conversaciones pesadas con un par de gente por ahí. Gracias a Dios, my brother. Yo sé comunicarme de una manera que se... ¿Violenta? No. Oye, en ninguna de las fiestas... En ninguno de los eventos o fiestas de nosotros hubo pelea. Duro. En ninguno de... Nothing. Es una vaina bacana. Vamos a comunicarnos bien. Vamos a empujar esta vaina. ¿Tú estás con esto o no estás con esto? O... viendo y tú crees que tú vas a venir aquí atrás. Ah, se te puede ser incómodo. ¿Tú me entiendes? And that's it. Gracias a Dios nunca se llegó a un extremo. Hicieron un par de asuntos en la calle aquí con un par de artistas que se corrían. No nos vamos a poner. ¿Tú me entiendes? Pero yo estaba aquí en la calle. From 2006 to 2010. Del 2006 al 2010. Que fue los tiempos que se pegó el hip hop de verdad en RD, aquí en Nueva York. Yeah. Los tiempos del lápiz. Yeah. Entonces estaba cuando el lápiz subió para acá con Arcángel y vaina. Estaba la relato corriendo, cuando Charlie estaba empujando para acá los tigres de USA, cuando Tylon estaba haciendo showcase para allá. Oye, Ve. Estaba duro el Tylon, ¿eh? ¿No me entiendes? Con Mala Rain. Mala Rain, saluda a Mala Rain también. Ve. Coño. Ay, lo que está pegado en todos lados, dame 5 tags. Lo conoce por todos lados. Hemos puesto un granito, quiero decir que hemos puesto un granito también en algo aquí para lo que es el movimiento de aquí en New York City, que esto creciera un poco. Y nada, y por eso estamos todos aquí. So, ahora ya en el presente y futuro, ¿cuáles son los planes de Titón? ¿Qué es? ¿Por qué fue que le pusieron Titón? Era que era Tito y medio jodón, o so si lo ponen juntos, sale como Titón.
Nada, en realidad es Tito, mi papá desde que yo nací. Titón. Tito. Pero que después un pana mío me decía Titón en tripa. Y después yo dije, coño, yo estoy muy grande para que me digan Tito. Titón suena mejor. Ok. Nosotros recibimos aquí como que para el... Ustedes recibieron lo mismo que yo recibí. Aquí tenemos como que un pequeño bio, como que ciertas cositas que podemos, si if we want to break down the bio, tenemos un par de cositas más que podemos preguntarle al hombre. Tomamos el atrevimiento. Yeah, of course. ¿Nos da el permiso? ¿Sí o no? ¿Nos da el permiso? Of course. No, es que como quiere íbamos a tirarlo al medio. Este, he grew up in the hip hop culture in the 90s, right? Aquí, este, ¿tú te criaste aquí en Nueva York? Yo soy nacido y criado aquí, my brother. ¿En qué parte de aquí? Bronx y Manhattan. Bronx y Manhattan, ok, vamos a hablar de eso. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad ahora mismo? Yo voy a cumplir 42 años. Ok, eso tú naciste. Está fuerte. Nah, porque, 42, está fuerte, ok, eso en la época que tú estabas aquí en Nueva York, en verdad, como es de los 15 a los 25 años. Uh-huh. ¿Cuál era esa época? ¿Qué año eran eso? ¿Como los 15 de qué? A los cuando tú tenías como 15, como tú estabas 15 en la calle. Como el 89. Como el 89. Ok, Tato, cuéntanos la diferencia entre Nueva York en esa época a Nueva York ahora. Que la calle se controlaba sola, sin without interference de la ley. La viejita estaba mirando por la ventana y tú le explotabas la cabeza a uno. Ella recogía el teléfono, no a llamar a la policía, a llamar a la vecina para decirle, ¿viste lo que pasó con el hijo de fulanita? Ahora todo el mundo quiere aquí en ese tiempo, el que era pendejo, el que era guapo, el que no quería problemas, no quería problemas. Everybody played their role. Todo el mundo jugaba, ahora todo el mundo es Gunter, todo el mundo está rico, todo el mundo está bowling, todo el mundo está toda la vaina. So yo puedo andar en un tieto de carro, loco, y lucir bacano, because I'm different. A nivel del negocio musical, ¿qué tú ves diferente quizás antes de que te guardaran un tiempo ahora? Que la industria ha cambiado mucho, porque la industria ha cambiado bastante en lo que es los últimos 3-4 años. Que se está aceptando más. En la sociedad grande, en el mainstream, como dicen allá, está cruzando. ¿Tú me entiendes? Lo están respetando en la radio, se está oyendo más, se hizo un segmento en la noticia sobre el movimiento. You feel me? Los cocolos ya están sabiendo qué es lo que ve. So, esa es la diferencia, que se está aceptando. That's it. Que adelante. Y que Nueva York ahora mismo se está respetando. You understand? Porque los artistas de aquí no se estaban respetando. Lo que estaban sonando eran los de Santo Domingo o los de Puerto Rico. No hay un movimiento fijo aquí que ahora se ha despertado. Nada, esos tigres venían aquí y si era por ellos, se burlaban de uno, se tripeaban a uno. Nos trataban todito como un fan. Está Titón digital, está Titón activo con lo que es las redes sociales, el Instagram, Facebook, Twitter. Claro, yo estoy ahí. Snapchat. Yo estoy ahí, pero yo lo que tengo son como casi 400 followers, pero son gente de verdad. Pero estás activo. Porque tú duraste un par de tiempo, tú me entiendes ya, y cuando sale... Las páginas mías se quedaron activas. Pero como te digo, yo dije eso propósitamente. Yo tengo gente, lo mío es número. ¿Qué me importa de 10,000 gente? Si esa 10,000 gente en realidad no existe, para que se vea bonito. Nada, yo necesito ver cómo yo puedo convencer 200 de esta gente que me den 20 pesos semanal. Ve, para yo buscarme 4,000. Y de esos 4,000, a ver si me quedo con 1,000 después que expenses. You understand what I'm trying to tell you? Yo no rapeo, yo no sé ni pitar. Ve, yo no hago pita, yo no dibujo, yo no bailo. Don't do none of that. Yo lo que sé es llevar esta situación más adelante. Señársela a la gente que deben ver esta vaina. A ver si uno de esta gente de Coca-Cola, una vaina, nos dan un cheque. Wow. Eso es mi próximo. That's what I'm here for. El hijo mío rapea en inglés. Vamos a entrar en eso. Diré ahora mismo, shout out to Yuri G, que me dijo, te le van a poner rapear. I dije, this is not what this is for, pero I'm gonna respect it. He was there, Tailón montó la misma vaina, él dijo ya, y está ahí. El Top Guala es a quien tenemos aquí, ¿verdad? Top Guala. ¿Tú hablas español o...? Sí, yo hablo español, pero... Hablo. Entonces más cómodo nacido, hablando inglés. ¿Nacido acá, aquí y... también? Sí, yo nací. Tú eres Toy Generation, tú puedes ser presidente, mi pana. Exacto. Ey, tú puedes ser presidente, loco. Quien sea puede ser, si se ponen para eso. No, 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 no.
Uno de los requisitos es tener tres generaciones de americanos. O ese, no, yo ni sabía. Ya, mira. Yeah. ¿Tú me entiendes? Ya ahí tú estás, pan, que tienes tu aprobación. Es uno de los requirements. Ajá. Mierda, ya. Uno de los requisitos, sí. Eso es grave, a nivel de tu carrera artística, what are some of your influence a nivel de música? What made you get into music? Honestly, man, tengo desde chiquito, 8 years old, 7 years old, mi papá me escribía rhymes. As a child. So el que excited. Dice que no rapea, el que dice que no rapea. No, pero se curaba pero conmigo. Escritor. No, mira. Menos. Tú me entiendes, so, desde chiquito y siempre me gustaba. I love the music. I grew up listening. So, what kind of artist that you first listened to? My first, I'm a 93 baby, so I'm not too young or too old, you understand? So, you know, I grew up in the mix of Jay-Z, you know, to then coming up, then, you know, 2000 early, you got Soulja Boys, and then you got the Scrappy, the Down South, you know, that rap, you know, Jada Kiss. So I'm taking you're an English artist. Like English. That's what I'm saying. Nada en español, nada. Nothing. I mean, I'm not going to... punchline here and there. Pero no dije que I speak in Spanish, yeah. Nah, I don't do the Spanish. ¿Y por qué no nunca intentaste el español? ¿Te gustó más el inglés? En casa lo que se hablaba era español, ¿verdad, Titón? No, es que... Se hablaban las dos vainas. Sí, las dos. ¿Tú me entiendes? Tú me entiendes. Y me crié con los cocolos, como dice uno de los amigos míos. Me crié con los cocolos. ¿Tú me entiendes? Entre los cocolos. Y yo me sé mover con dos, con mi país y con los prietos, como debe de ser. En el bloque tuyo, en los proyectos de este Gilaisken. No, ellos saben que lo que es like right? Nah, not even like that. ellos saben que lo que es conmigo. Like, yo, you know I'm a light skin cat. Nah, not even, nah. It's respect, pero ellos saben que lo que es conmigo. No, está todo. Yeah. Eso es en tripeo, manín, en no, tripeo. No, yo sé todo. No te puedes picar, el viejo tuyo aguantó presión y tiró para atrás. No, pero mira, el color de él, mira el mío. He's so. A smooth cat, no. We can tell you a smooth cat. So, when was the moment that you decided, yo, this is what I want to do? I mean, honestly, before my dad came home, I was already in the studio bugging out, freestyling, just going off the head, play a beat, wilding, just, you know, and just sitting here writing. And now that he's home, man, he's actually behind me, taking a little bit more serious. Now we moving, you understand? But it's always been in me. I always been there. Got a lot of tracks playing around, you know, a lot of shit that I just love music, so I write. Why not want to make some money or try to make some money? So are you more into the el hip hop clásico, 90s hip hop, or are you more into that trap music? We got a little bit of everything. We trying to incorporate a little bit of everything. Like, I try to not just stay focused on one thing. I try to do a little bit of everything. But right now, we focus on whatever's hot, whatever's going to play. You understand? So if it's hit trap, we're gonna try to make some trap shit that's hot, people. You feel me? Okay. Shit like that. No. Because yeah. We can't go into it like that, though. No, what was it gonna go into? I was gonna ask you. Porque I know that, all right, you was around rapping, ¿verdad? Tú quizá le cogiste la mola out of your father being around for a time. How old were you on that gap? I mean, what you mean? When your father was away, how old were you like that gap? I mean, he was away until I was 12 years old, 13. So basically, all right. So, ahora que tu papá, he's more into the business thing, tú me entiendes, he could probably see you as a rapper and be like, damn, you're a hot rapper, pero no me está dando nada comercial. I don't clash en esa área, que he's trying to kick it more towards the business. He said he after that check. That's yeah. He said, yo, my nigga, we need that Coca-Cola check, that Pepsi, you know what I mean? Yeah, that's like, a fact. I mean, right now, so I can't say... We not working, but he's molding me, I guess, because now we taking it more serious. Like I said before, everything was just me running around. Now I got somebody in my ear guiding me, I guess, into what else we gonna do to probably get that money. Understand? So man, yo, you know what's the crazy shit? ¿Tú sabes lo que la loquera es que yo estoy haciendo esta vaina como un hobby ahora mismo, en el sentido de que yo no estoy dependiendo de esto de cuarto. Yo estoy en otro diferente field legal. In this right now, the business expense. ¿Tú me entiendes? Esto es, yo lo estoy pagando en impuestos y estoy invirtiendo en el hijo mío, so it's a win-win. ¿Tú me entiendes? Esto es bajo una corporación, esto es papel y toda la vaina, bank account, toda la vaina, and this is a business expense, lo que yo gaste, aunque compre un pote en la liquor store.
If I'm drinking that on my way here or however, it's a business expense. ¿Tú me entiendes? Y él dijo mío, no es pérdida. Ve, the American way. Ahora, yo no me estoy metiendo, yo no me meto en la vida de los artistas. I might tell you more or less como marketing. Pero si yo me puse a trabajar contigo, I ain't really trying to interfere. I might tell you, di esta vaina así o no diga eso así porque puede salir de una manera, pero tú haces lo que tú vas a hacer. Y ahora mismo yo lo que lo estoy dejando que se ponga cómodo. Ahora él no ha grabado en realidad en sitio under strict direction. Lo que se ha estado en el estudio. Cuando yo llegué, estaba acelerado, perked out, nigga. Lindo. Cuando yo llegué, my nigga, yo lo encontré en el cuarto. He asked me, yo, when you came home, that? ¿Cómo que when I came home, my nigga? ¿Tú no sabes cuando yo... Nigga, you, we talk like, you bugging. This nigga estaba, y tuve que trabajarlo. Ahora está más gordo. He always been a fly kid. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva moda, I guess, de lean y percocé y todo eso? That shit is whack, man. ¿Tú me entiendes? En el sentido que... Health-wise. I could go deep with that shit. Health-wise, you know, conspiracy theory-wise, toda la vaina. Pero at the end of the day, yo digo que es whack because mucha gente están promoviendo esa vaina and the only reason you're doing it because you heard it on a song. You understand what I'm trying to tell you? So then, nigga, like, yo vengo de una era que el rapero me influencia a mí. Nosotros influenciamos el rapero, ¿tú me entiendes? Ellos están mirando lo que uno está haciendo en la calle y todo lo que uno está manejando y cómo uno se está moviendo y toda la vaina. Yeah. Now it's different. Now el rapero está influenciando, mandando orden por video. Wow. So, that's why I say it's whack. All right, so you want to do lean, nigga, and you can handle your situation, you do. But don't do that shit just because you heard it in a video. ¿Tú me entiendes? La grama es lo mejor que hay, Yeah. No, eso es natural, eso es vaina bacana. Eso es lo mejor que hay. Yo voy a hacerle usted una pregunta. Normalmente Taylor le hace la pregunta al artista. Él le pregunta al artista dónde tú te ves en 5 años, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar a Titón dónde él ve a su hijo en 5 años. Con la... En 5 años yo veo al hijo mío y yo y el equipo mío que está alrededor get money. Esto puede ser un comercial para otro producto. El rapeando. This shit is bigger than just music. You understand? This shit is deeper than rap, como dice Rod. Wow. Esto no es de que no, que tú vas a rapar y vas a donde nah, esto es creating a movement. La gente lo que están comprando un movimiento ahora. ¿Tú me entiendes? Una manera de vivir. I'm riding with this nigga. Tú vas ahora a estos pueblitos que uno lo que lo miraba eran como Monte Culebra para upstate New York. And they got cities there and they ride it. Ellos están vistiéndose, hablando como uno, moviéndose como uno. Aunque hayan nada más 15 gente en ese pueblo. Pero están viviéndose. They got their little pub where they play their music at and they think that they chilling in a club and they popping bottles, aunque hagan nada más 2 gente en el sitio, pero está lleno. You understand? This shit is crossing over. You heard? That's what it is. Este estilo de vida se ha vuelto ya va... Todo el mundo quiere vivirlo así, aunque sean tres. So, pero que también tú tienes que mirar que it crosses the bridge and lets you move through these places. 5 years from now, yo espero estar haciendo... par de proyectos ya de real estate. ¿Tú me entiendes? Yeah. Building, par de vainas para upstate New York. ¿Tú me entiendes? Wherever, you know what I'm saying? Le he sacado par de cheques a Coca-Cola y a quien sea, manega, aunque sea, manega, que venga con el cheque y uno no tenga que comprometer su hombría. ¿Tú me entiendes? Ahí está. Da la vaina. Creo que vamos a vender limón. Vamos a hacer limonada. When it comes to artistas en inglés, English rappers, what artists would you like to collaborate with? Right now, I fuck with Lil Baby. I like Lil Baby. I fuck with G Herb. I listen to a lot of Chirac niggas, a lot of Chicago. Yeah, a lot of that drill shit. So I fuck with a lot of them niggas right now. But why is that? Why is that? New York is not providing enough rappers for young. Till the other day, the only niggas that came from New York was really the shorters that really made that buzz. Now you got Dave East. You feel me? That he's not. He's You feel me? He's doing his thing right now in New York. Came out of left field, you know, and he's popping. So it's a lot of New York niggas, but I'm just more influenced by that. I'm not gonna say I listen to more New York than Chicago. What it is that I think that the New York sound longer on New York sound. New York has been influenced already by the South,
Too much. So now the sound is more, you can hear a New York artist that sounds like the South. Like the designer. With designer right now, that everybody's comparing him to Future when he's from Brooklyn, you know? Yeah, because yeah, of that, I because that. The internet has shorter. Now it's influenced by all the music. So when it comes to that type of music, you influence more, but like you said, the Chief Keef. Chief Keef, the Herb. All right. Yeah. I think you gotta try to do it in English today. Because when está preguntando a Titón, le está preguntando. Yo, you don't ask a rapper what up. You put a beat on and you ask a rapper what up. Uh oh. Triple M. Yeah. Oh shit, con volumen y todo. Listen. I just lit up the light. You smoke low grade. Nigga, where your sound at? I'm up on 7th, trying to get that bag right. Niggas act up, then they gon' get that act right. I'm stuck high like I just took a flight. And sip lean, so we call that shit get right. Yeah, I hit you on sight. Yeah, put it a little faster. Dale, que Titón está al lado. He's watching, I mean, I don't know. Papa Dukes is there, homie. I mean... Let's get it. Okay. I came a long way. Long way off the corner, niggas say I'm switching up, but I'm still up on the corner. If you're looking for me, you can find me on the corner, and I still got what you need. Just find me on the corner, and I still got what you need, man. Find me on the corner, and you already know I run it. I'm the old man. I put respect on the name when he raps. I'm waiting for him to rap. Yeah, so let's hear this rap. Dale. Switch that with something. Why you gonna rap? Nah, I'm gonna let him rap, but I'm gonna request I'm saying it. I'm gonna rap. Put special delivery. By some Harlem shit. That's a hard beat to ride to. I'm a Harlem nigga. For Harlem, we're gonna go with special. There we go. My man doing 15 right now. Yo, so your pops is gonna pick the beat. All right. You better rap that shit, homie. Mira, Young Abu Dhabi. Abu Dhabi, ese es de los míos, personal. Ya, estaba ya conmigo. But, Young Abu Dhabi, de Young. Don't put no mace on. I got the special delivery shit. You got the special delivery. Come on, Top Waller. Top Waller, we waiting on this. Oh, we waiting on this special delivery. Right. I set myself up for that, right? All right, we waiting on that special delivery. Uh-oh.
We got a special delivery for us. Mala mía, yo estoy haciendo mi trabajo. No, la jugada es limpia, my brother. La jugada es limpia. This for the real niggas, special delivery. Fuck the ops, if it's beef, they'll blick for me. That shit bitch, I bet she turn a trick for me. And I have a goal, want a couple trips for me. And bring it back, while she fucking with the trap. Man, I don't really think you want that, cause I come through bucking. I have niggas ducking with this four. Yeah, when I up it, you dig? And I know the big fools, free the homie Remo, free the nigga G2, and the homie GQ. I told you niggas, the guala's in the cut, and all the big lines up top know what's up. In the new 550 with a few 550s rolling up like 550s in the sour. Ow. When we mob through, Teddy up for the Impala. My three was know the drill with his beef, they call it guala's. Mary, she a smut, from Manhattan. My three was been drilling. Been clapping, heard she was burning way before I started trapping. 50 in the clip, so a nigga never lacking. From uptown to downtown, the gun sounds. Ooh, I could have smashed it. I heard she was a rundown. Niggas know Marcy from uptown to downtown. Every time I come through, three was got them blunt slit. You don't want a war, nigga. I put you on my hit list. My BK niggas come through and put you on the kill list. Eastside niggas come through and them niggas are kill quick. SB, he be drilling. He a young nigga, he kill shit. We don't want no static though. All the guns automatic, ho. And have you niggas looking like you dancing. I'm a drill nigga, kill nigga, I'm seven block, I'm ill niggas, I kill niggas every time I'm rolling off the pills. Like where the daddy's at, where the hotties at, I'd rather pay for pussies, that's where the mommies at. They come through, they suck us, they fuck us for nothing though. And niggas took that hot shit till my guala's come bucking though. True, we down pulling shirt, niggas in my buffalo. Pockets full of money, ho, and yeah, we getting money, ho. On the strip late night trying to get these donuts off. Cookies too, all my pellets bulletproof. Shoot them in the mouth, now them niggas call them bullet too. And that's beat, nigga know what's up. Free SB, yeah, nigga know what's up. He be bugging out the cup like motherfucking 30. And we just left Poppy, we was talking about some birdies, nigga. We was talking about some birdies, nigga. All your paintings are bulletproof. Right, so this is what we gonna do. Papa Dukes, Papa Dukes, help them out. Papa Dukes knew he had that one on smash. I'm yo. Because he delivered that correctly. So you know what I'm saying? La jugada limpia. La jugada limpia. ¿Qué pasa? Yo, tú estás haciendo tu trabajo, yo estoy haciendo el mío. There we go. Like that. Ahora yo voy a hacer el mío. Ya. Yeah. Ustedes pidieron una pista. Ustedes pidieron una pista de ustedes. Ya. Yeah. Pusimos una pista en corillo. Y yeah. Ahora yo creo que a mí me falta tirar. This beat. Ya, Tato, Tato, pa' comité. We fuck with comité. Pero dale, tírala. Ya tú sabes cuál es. Yeah. It's my nigga right there. You know, if you got that Latino in your blood, you gotta start rapping it right now. Está confundido, pero yeah. Hey, deja que caiga esa. Que Tito no se tire de cabeza, salvar al nigga. Yeah. Hey. Espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégate esa parte! ¡Ey! ¡Ey! Espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, comité, comité, comité! ¡We fucking with that! ¡We fucking with comité right now! I'm feeling that on the spot. I don't think I can fuck with that shit, man. You got me. You got me. Don't worry about the beat. Just make sure you deliver your 16, and that's that. A1 mommy's with me in the cut. And I bet that shorty gon' fuck. And I took her to the back end, then she sucked up. And she took all the, yeah, she swallowed all the nuts. And the three was know what's up. They be chillin' in the cut. I told her roll the shit up, and you gon' roll the shit up. If you a doja, you gonna get the Dutch. And if you a soldier, you gon' know what's up. You gon' have it on your waist. Bring it to the place. When they search you, you gon' be like, let us in the place. Yeah, you got it. And you know we in the place with it. So be easy, so we'll be in your face with it. Yeah, you know, yeah. Yeah, yeah. Good, 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 good.
chip. See, you pulled that one out of nowhere. See, the whole point is that, you know what I mean? Like, the experience is appreciated. This is the official first interview. Definitely. Ah, pues mala. See, if you would have told us, maybe we would have went a little lighter. Yo, I appreciate it. Yo, bro. Made that training. Made that. From here, yo, you can go anywhere, my nigga. Anywhere. Ready to go to war. Yo, you ain't going to feel no pressure at all, my nigga. I appreciate that. I appreciate 100 grand. Infested waters. For real, this is like the worst. I respect it. And Papa Dukes helped out, but you came back. Reggaeton. Yeah. Are you working on the mixtape already, or are you still just right now? We focus on a few songs that we're gonna put out right now. We focus on Live Big 2.5, Sicario Car Keys. We're working on that. We about to do that over, and focus on a few tracks right now, man. So what's your official artist name? They call me Top Guala. Top Guala. Yeah. He's Top Guala, the GQ of the tribu. Right of him. Yeah, like that's good. That's a nice look now, because I always say he got that look. Yeah. Yo, listen, man. We working, man. Nosotros tenemos un evento también en June. 619. We got an event in Patterson, New Jersey, called Beso. We putting, you know what I'm saying, par de party bus together. Una, está segura, ya está llena. Ya tienen una party bus llena. Llena. 15 tigres, 25 mujeres. Pila de ella. Y ya está. Y económico también, porque uno no está haciendo un punto forzado aquí. If we got it, we got it. We don't. You feel me? Uno está tratando de hacer esta situación. Para Patterson, New Jersey. Son 40 que uno va a llegar ya tipsy the day party on Sunday. ¿Y qué hay para allá en Patterson? Que la boba va para allá. Una discotequita que el tigre me puso la vaina cómoda that we're going to be able to feel like starting there. Hey. You understand? We ain't gonna have that. Que tú llegaste allá y el bouncer te tiene ahí esperando y tú le dices, llama a fulano. Yo soy Cole, él lo recoge. A mí no me gusta que me pongan en esa lucha. No, a mí tampoco. Nah. Yo llegué, me abrí el dime, te lo que. A mí si no me abren. No tengo intención que este tigre está. Nah, estamos aquí chilling because it's a 6-degree separation. Todo el mundo se va a conocer. One way or another. Tú vas a conocer a alguien. They, I know, it's not nothing, everybody chilling, todo el mundo, nadie está. ¿Cuándo es eso? El 19 de junio. Para la gente que quiere ir a ese evento, ¿con quién se tiene que contactar? Nada, tú puedes tirarte ahí a Titón Rosabelli, everything pop up. You go to Instagram, Titón Rosabelli. Titón underscore Rosabelli. Ya, yeah, tú me entiendes, you holla me, go on Facebook, just holla me if you want to holla me. Pero que yo, en realidad, como te digo, estas vainas son calculadas. So, la discoteca aguanta 300 gente, 290. Yo nada más quiero meter 225 para que no se sientan así. Para estar cómodo. So ya yo tengo básicamente esta gente calcular. Par de slots para darle oportunidad a más gente. You gotta understand right now también que muchos de la gente que nos estaban soportando back in the day tenían 14 años, 15 años. So they couldn't reach us. Now they 21, 22. Ahora, todo lo que now they can party with us. So 225 people, that's a light situation. Y nosotros lo queremos blend con la gente de New Jersey. ¿Tú me entiendes? Uno está llevando pan leather de aquí para cambiar por leather de allá. ¿Te llegaste? Yeah. Una bacana, una vaina económica, una película para la gente que están viendo las redes del pico todo el mundo. Party boy, 15 tigres, 25 mujeres. Dime, se ve bonito, ¿tú lo crees? Y la cámara y la vaina. Y te fuiste adelante porque en la guagua, you bought a bottle in the liquor store que te costó 30 pesos. So by the time you get there, y en la situación when you get there, te dan tu botella. Y le cámara y vaina y no te están aguantando. You're gonna feel good. Carpeta roja y todo. Tú sabes. Yo no sé si van a sacar una. Yo no la voy a sacar. Compré una jodimos, le compré. Me gustó eso. Vas a tener tu botellita, pero tú vas a suponer cuánto tú pagas en una. Y la maquinita de humo. Tell me something, fuera de cotorra. ¿Cuánto tú pagas en una discoteca aquí por un servicio de botella? Válgate, 1.5 mínimo. Por una. Y después de las 12 de la noche. Medio. Por uno. El taxi y el jugo y toda la vaina. Nosotros hemos pagado. No, sin jugo, nada más la botella. Nada más la botella. Nada más la botella. Pero con el jugo y toda la vaina, como sale 200 pesos, te sale la vuelta. Y downtown, no vamos a hablar ni de downtown. Eso es 300 empezando. Ok. So, por 210 pesos, tú te montas en una party bus con pile mujeres. O tú puedes traer dos mujeres, pues yo le dije a los tigres, no me traigan tigres. Tú pagaste tus 210 pesos, tú traes dos tigres. O yo te pongo dos tigres ahí, del bloque mío, bien licra. ¿Tú me entiendes? Hey. O lo siento. My nigga, the chick in my hood look bad to you the same way that yours look bad to me. And to you, the one in your hood may look like a smoothie. And the one in my hood, pero to me, she. ¿Tú estás entendiendo? Porque la nueva ciudad. Ah, es un intercambio social. ¿Tú entiendes? So, así vamos a hacer, porque we're not going to be in a joint 200 niggas. I ain't with that.
I want to be with, I want to mingle. I want to be in a picture with a bunch of, come on, bitch. Con gata, mi mamá, no queremos los niños. No, tú sabes, todo el mundo, vaina bacana, so that's what we're presenting. Cuando tú llegas ya, 210 pesos, tú te montas en tu guagua, you go to the club, you get into the club, te dan tu botella, you chilling there, bacanería. And when you get out, te montas en tu guagua, we go back to Manhattan. De Manhattan, tú te montas como tú llegaste. You can't, for $210, buddy, you can't beat that. And we get mad exposure. The stage, hey. We got free reign. Come on, B. Hey, la botellita. Everybody. La carpetita roja, la maquinita de humo. Compramos una onda. Hay una máquina de humo allá adentro. Hey, la máquina de confeti. Yo no sé del confeti, pero hay una máquina de humo. Se puede ser el bulto. Entonces, que hizo Nathan en I Made You Look cuando trajo a Jada y a... ¿cómo se llama este tigre? El chamaquito este de... From the Aerial Code. Hace la película with Fast and the Furious. El rapero. Ludacris. Ludacris. Cuando sacó... You remember that shit? Made You Look that video? Ya sacó his release party. Shit looked the kind of fire, right? Real hip hop shit. They create that situation. So back to the party bus. Nah. Bring your own drink at the party bus? You bring on your bus, you bring your bottle. That's it, they got ice and cup in there. You're not one of the some party bus con limosina que tú estás sentado. That's the coach, you could get up. Tito, stand up. Y la verdadera máquina se prende allá dentro de esa guagua. No, manín, eso tú sabes que es un negocio, que el tigre tiene un liquor license. You understand what I'm saying? Nobody's trying to risk that shit. Pero que todo se puede hacer bacano. Sí, con disciplina moderadamente. ¿Tú me entiendes? Pero no adentro del sitio, porque eso es como tú tienes... It applies everywhere. No, en el vehículo mío siempre. No, pero que yo digo, tú tienes un negocio. Aquí y adentro, si no... Y yo vengo y te hago un lío aquí. Come on, I'm disrespecting the business. Verdad. You know what I'm saying? So, you know, this dude got a liquor license. You know, that shit is millions of dollars when you really start adding up the profits and all that shit. You understand? So, I'm not going to violate nobody's business like that. Pero que yo lo voy a decir, ponme cómodo. So, va a haber una sesión a donde él puede salir limpio de la jugada y uno puede salir limpio de la jugada también. Afuera. Compromise. ¿Tú me entiendes? That's it. Vaina bacana organizar. So, dale. Tacuala, ¿cuál es el IG tuyo para la cartita que te quieran seguir? Koala underscore. Koala. Koala, ya tú sabes. G-U-A-L-A underscore. Koala. 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 From. And then DA7, from the 7. Koala from the 7. Koala from the 7 en Instagram and en Facebook. Yo no tengo Facebook. No tiene Facebook. Vamos a ponerlo por Facebook ahora. No Snapchat, none of that. Just IG right now. Estamos iguales. Estamos iguales tú y yo. Yo no me siento tan celebridad para tener el Facebook que tienen esta gente. Yo abrí un Snapchat, todavía no lo sé usar, pero me pueden seguir por ahí. Snapchat es una vaina, loco. Nada, mira, esperamos de verdad que cuando tenga los proyectos, we're ready when you got that next come segment. Back and ready, come nah, back. Definitely, yeah. I appreciate you having me now, man. Yeah, we just basically came over here, man, to wake certain people up, man. Shout out to Chaka, shout out to Indio, shout out to EBG. Flint. Who Flint Hustle? Yeah. Ah, Flint es de nosotros, personal. Ese mío con papelito full time. Never part time, full time. Saludatán, Choco, Adiayo. Tú esos tigres personal. Hola, hemos repartido. Aquí más, dime dos o tres mapas, yo. Todito, brother. Lady Vixen, antes que Lady Vixen tuviera popping. Pelear por esa mujer, pero sigue. Cisco es de lo mío. Ah, no, con él sí, yo sé que es el primero con quien yo tengo que pelear, pero sigue. Brito también a fuego. Aro, Young Sosa, Sensato, Sabueso, Sosa, Gucci Prada. Whoever was out here moving. No. Who? Mesías, listen, when I went to jail en el 2010, Mesías sacó en ese tiempecito Fucasaco. It was little kids. Somebody was putting a couple of dollars behind them. We wasn't arrested in the movement at the moment. Not saying that it was whack or whatever, but we were doing what we were doing. He was just another dude que sacaron un video and they trying to push their movement. We holler at you, whatever. Yo fui, I got locked up, came home, he popping. He doing what he do. Italy. It was both of them. It looked like to me. Cuando era Mesía y tal, let me get it back to make ya. Jump, criss-cross, to make ya. Fuca. Yeah, they had their joint. You don't know about that, right? Nah.
Before, you know about that, right? Hell yeah, nigga. Hey, look, you te los pantalones. I did. Hell no, you was already a G to be wearing your pants backwards. I was putting my pants backwards. I'd put my pants backwards, nigga. Hell yeah, nigga. You did, right? You did. I know you did. That was a little you too. You're a G. You're a G, man. Nuevamente, gracias a todas las páginas que nos apoyan. Vibra Musical, Blaze Music. El Flow Radio. Piff Music. El Flow Radio, la aplicación. Shout out to Gallito, personal mío también, Gallito. Mío, el manager de Heavy John Money. Fee. Heavy Money, Gallito. Okay. Shout out to my nigga Billy Powell. Que está activo. Hey, Manny Blanco. Manega. Yuri G. Yo, Yuri, que lo que. A toda esa gente, a toda esa gente, a Indio, Flint. Chito Rock, Water. Pile Tigre, bacano, Chaca.